El sistema de inyección electrónica de combustible está compuesto por una computadora, también llamada ECU, una bomba de combustible, inyectores y una serie de sensores colocados en la motocicleta que proporcionan información sobre las condiciones de trabajo en el motor, como las revoluciones por minuto, temperatura del motor, temperatura del aire y posición del acelerador. La bomba de combustible se encarga de enviar un flujo constante de gasolina a presión hacia los inyectores, y son los inyectores los encargados de suministrar la cantidad de gasolina que entra al motor. Al accionar el acelerador, una válvula de mariposa dentro del cuerpo de aceleración se abre, lo que permite una mayor entrada de aire. La computadora recibe la información que envían los sensores, determina el volumen de aire que está ingresando y realiza los cálculos necesarios para accionar la bomba de combustible y modificar la apertura de los inyectores, de manera que se mantenga siempre el balance adecuado de aire y gasolina que necesita el motor para funcionar.